Aguaray, región de contrastes, de verdes y soles, donde el pasado y el presente palpitan un futuro pujante de sus habitantes. Aguaray es la reunión de sus azules serranías, sus arroyos ricos en promesas e historias de su gente. La amalgama maravillosa de su cultura es el resultado directo de la confluencia de tantos pueblos que se dieron cita a lo largo de los siglos en la frontera oeste del Gran Chaco salteño. Uno de esos pueblos les dio su horizonte étnico, los Arawak. Los pámpidos, su estampa física, altos, enjutos, apacibles. Y el guaraní lo bautizó con la generosidad propia de su lengua. Aguaray, que en lengua guaraní significa zorro, también hace referencia al alma de los chané. Acompaña la expresión y, agua, aguada. Traducido al castellano, querría decir entonces aguada del zorro. Aunque también encontremos la esencia última del toponimio en su raíz, podemos inferir el alma chané en la profundidad de su ser cultural como agua dadora de vida. En el noroeste de la República Argentina se encuentra la provincia de Salta. A 510 metros sobre el nivel del mar y a los pies de las sierras del Alto Aguaragüe del sistema subandino, descubrimos el Valle del Aguaray y a la ciudad que le da su nombre. En el Chaco, la más antigua región de caza de América del Sur, las sierras subandinas al oeste se recuestan confiadas y somnolientas. Sobre las vastas planicies chaqueñas y la vegetación semiesteparia de la llanura, trocan en las laderas de estas sierras, alzándose feraz, verdes y exuberantes. Acariciadas por la humedad de las nubes que las abrazan generosas, pariendo así a la selva montana o nuboselva que pinta todos los tonos de verde en este rincón de la América India. Y es, precisamente, en este paraíso que encontramos engarzada la centenaria localidad como expresión del alma chané. Con una superficie de 2.840 kilómetros cuadrados, Aguaray disfruta del clima continental, subtropical, con estación seca. La selva misionera, a medida que las sierras se elevan, da lugar a la selva de transición y un poco más arriba, a la vegetación denominada selva montana o nuboselva. Rica en historia y en diversidad geográfica. En la gran extensión fronteriza entre las últimas serranías de los Andes y los amplios paisajes de la llanura oriental, el Chaco, la región del Aguaragüe, donde la llanura chaqueña se encuentra con las sierras tucumano-oranenses al noreste de la provincia de Salta. Son propias de esta región el sevil, el lapacho, el palo blanco y amarillo, guayacán, palo santo, palo borracho, brea, mora amarilla, mistol, palo cruz, las tipas, a mayor altura, laureles y mirtáceas, cubiertos de epífitas, enredaderas y líquenes. A lo largo de los años, un importante sotobosque de arbustivas variadas ha cubierto el suelo con un importante humus que alimenta las plantas y retrasa el agua pluvial en su camino a valles y llanuras. En marzo de 1974,
el presidente de la República, don Juan Domingo Perón, crea el Parque Nacional Baritú, de 72.000 hectáreas en el departamento de Santa Victoria, y en el mismo documento se declara a Acambuco como reserva natural. Desde épocas inmemoriales de la Constitución de los Pueblos nunca hubo un acceso vehicular a esa zona. El transporte se hacía a caballo o en mula o en asno. Piquerenda Nueva y Piquerenda Vieja, ¿no? De ahí parte el camino hacia Acambuco, ahora está perfectamente conservado, es un hermoso camino, ¿no? Bellísimos caminos y bellísimo paisaje, ¿no? ¿Usted se acuerda quién era, cómo se llamaba su papá? ¿Cómo no? ¿Cómo? Tomás Estrada. Tomás Estrada, ¿y la mamá? Bonifacia Nieto. Bonifacia Nieto. ¿Y usted? Esa, sí, mi mamá, mi papá, sí, ahí tenía un puestito, ahí tenía unas cuantas vacas, no mucho, ¿no? Claro. Pero ahí tenían un solo de una oveja, chancho, eso tenían. Y sembraba mucho. Sembraban. Ahí entonces no había ningún doctor, no había almacén, igual que aquí. No había nada. No había nada. Solamente criaban ovejas y vacas. Y con eso sembraban mucho. Había un así, y maíz, ponían gordos así. Y caña uno, llenaban dos latas de grasa así. Con eso vivían. La maravillosa biodiversidad de la selva tucumano-saltojujeña contiene en su floresta al 60% de las especies de aves de la República Argentina, por lo que es conocida en todo el mundo y es la meca para los observadores de pájaros, los ornitólogos. Es el hábitat natural del rey de las selvas americanas, el uturuncu, con su característico pelaje anaranjado y sus bellas manchas negras. Es el leo onca, que en lengua guaraní es admirado con el nombre de yaguareté. Las bien perfiladas laderas de las serranías de la Guaragüe de Taltagal y de Ipaguazo, entre otras, dan origen a arroyuelos como el Capiazuti y el río Taltagal. El Carapari nace del lado norte de la frontera con Bolivia y sus dulces aguas vierten en el embalse Itiyuro, segundo nombre del mismo río. Concebido este embalse como fuente de progreso, bienestar y producción, fue la esperanza, por años, de agricultores, ganaderos y productores de la región. El proyecto de este espejo de agua se ejecutó previendo abastecer a las localidades de Campo Durán, Taltagal, Pocitos y Aguaray. Más de 10.000 hectáreas esperaban ser regadas con la correcta administración del embalse Itiyuro. Los habitantes de pueblos y ciudades y los productores ganaderos y los agricultores, al poco tiempo de ser inaugurado el embalse, se vieron tristemente defraudados, pues en una sola temporada de lluvias, el dique quedó inutilizado.
Hoy, las pocas vertientes aprovechables y el aporte del pequeño río El Limón no alcanza para proveer de dulce líquido elemento a dichas poblaciones, y los distintos municipios, con denodado esfuerzo y sacrificio, lo obtienen de pozos de agua y extracción por bomba. Es por eso que la agricultura, con su variada producción, el maíz, la papa y la cebolla, crecen hermanadas con la batata, la palta, el mango, la papaya. Languidecen al secano esperando nuevas inversiones, como una reserva escondida. Las hortalizas, el zapallo, las sandías, los melones y el anco son de tradicional producción. Con la importante producción forestal, propia de un clima tan benigno, para el natural desarrollo de bosques que se caracterizan por la calidad de sus maderas, aserraderos y carpinterías, permitieron el desarrollo de una actividad que enriquece a la región.